Hola a todos, muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a continuar haciendo nuestros ejercicios en la herramienta de GIMP dentro del curso de creación de contenido multimedia del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, ICATLAX. Muy bien, para esta ocasión vamos a trabajar con algo que la mayoría conocemos, que es el Tangram. El Tangram nos va a permitir hacer un dibujo, pero este dibujo va a ser un dibujo, pues con figuritas, pero que son geométricas. Vemos triángulos, rombos, un trapecio y otros triángulos. En anteriores ocasiones hemos estado usando nuestro pincel, pero este pincel ha sido de trazo libre, o sea, hemos podido movernos dentro de todo el dibujo haciendo los trazos que nosotros queríamos para nuestros paisajes. Pero en esta ocasión el Tangram nos va a obligar a hacer trazos rectos. Vamos a ver primero qué es el Tangram. Nos dice que el Tangram es un juego chino que significa 7 tableros de astucia, haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. Es un juego chino, como lo comentábamos, que consiste en formar siluetas de figuras con 7 piezas dadas sin encimarlas. Las 7 piezas se llaman tans y son las siguientes: 5 triángulos, 2 construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, 2 pequeños de la franja central también son del mismo tamaño y uno de tamaño medio ubicado en una esquina, un cuadrado y un paralelogramo o romboide. Normalmente estas piezas se guardan formando un cuadrado. Existen varias versiones sobre el origen del Tangram. Una de las más famosas proviene del vocablo latino gramma, que significa escrito o gráfica, y otra versión dice que el origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang, de donde derivaría su nombre. Si quieren saber más sobre la historia del Tangram y las características o las cualidades que tiene, pues les recomiendo leer completamente el artículo de Wikipedia. Y para efectos de nuestra práctica, pues lo que vamos a hacer es dibujar las piezas del Tangram en GIMP y posteriormente ustedes van a hacer a dibujar las figuritas estas que se podrían formar utilizando los elementos del Tangram. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar dibujando un cuadro y dentro de ese cuadro cada uno de los elementos del Tangram. Para ello, ya en GIMP vamos a utilizar la herramienta pincel y importante mencionar, pude notar que algunos de ustedes llegaban a perder estas herramientas de acá abajo, que son los atributos de la herramienta pincel. Cuando nosotros seleccionamos distintas herramientas, aquí abajo nos aparecen todos sus atributos. Y en la herramienta pincel, pues ahí tenemos el tamaño, ángulo, espaciado, dureza, etc. Entonces, si lo llegan a perder, está aquí en la primera opción, que dice opciones de herramienta. La segunda es estado del dispositivo, la siguiente es histórico de deshacer, las siguientes imágenes, etc. Algunos se movían de acá y después perdían las herramientas y ya no las encontraban. Las van a encontrar siempre al inicio en la primera opción, que se llama opciones de herramientas. Y en caso de que no tengan estas opciones de herramientas, entonces se van a la flechita esta que está a la derecha, que dice configurar esta pestaña. Y ahí tenemos menú de opciones de herramienta. No, perdón. Y ahí tenemos la parte de añadir pestaña. Y dentro de ese menú, ahí está opciones de herramienta. Simplemente le dan clic ahí y la va a regresar. La va a volver a poner y ya podemos entonces hacer uso de los atributos de la herramienta pincel. Muy bien. Pues vamos a recordar entonces un poco de qué hay con la herramienta pincel. Una de ellas es, si nosotros intentamos hacer el trazo, pues vamos a ver cómo que nos empezamos a ir de lado. Miren, por más que lo intentemos hacer exacto o recto, notamos que nos vamos un poquito chuecos. Entonces, para ello, mientras si queremos trazar líneas, lo que tenemos que hacer es dar un clic al inicio, después presionar la herramienta Shift, que es la tecla que está justo encima de la tecla Control, avanzamos y, si se fijan, podemos moverla en todas estas direcciones. Pero si al mismo tiempo presionamos la tecla Control, vemos como ahora únicamente podemos moverla en ángulos de 15 grados. Entonces podemos empezar 15,
30, 45, 60, 75 y 90 grados. Entonces, si se fijan, podemos ir, podemos ir creando nuestras rectas, atendiendo, si presionamos al mismo tiempo Shift y Control, a este tipo de ángulos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar a dibujar nuestro tangram y vamos a ver las propiedades geométricas que tiene y por qué es como que algo tan popular. Entonces, primero vamos a darle archivo nuevo y vamos a hacer un nuevo lienzo en pulgadas de 8.5 por 11, que recuerden ustedes es el tamaño carta. Pero para que nosotros podamos dibujar nuestro tangram, es muy importante que tengamos la medida en centímetros. Por ello, esta herramienta GIMP nos va a permitir hacer una cuadrícula en centímetros para que podamos dibujar todas las piezas de nuestro tangram. La primera, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí al menú imagen y abajo hay una opción que dice configurar la rejilla. Lo único que necesitamos cambiar es el tamaño de la rejilla. Aquí donde dice 0.033, vamos a cambiarle, ahorita está en pulgadas, vamos a ponerlo en centímetros, aquí está centímetros, y vamos a cambiarle el valor de 1 por 1. Entonces con esto vamos a generar una rejilla donde todos los cuadritos van a tener exactamente un centímetro de largo y un centímetro de ancho. Le damos en aceptar y después en el menú de vista, abajo, ahí tenemos la opción de mostrar rejilla. Entonces podemos mostrar rejilla y si le quitamos la crucecita, pues la quitamos, la ocultamos. Entonces nuevamente en vista vamos a darle en mostrar rejilla y vemos cómo se nos ha puesto en nuestra hoja tamaño carta una cuadrícula. Es como si tuviéramos una libreta de cuadro. Entonces lo primero que vamos a hacer para poder hacer nuestro tangram sería el cuadro principal, el cuadro grande, el cual va a tener 20 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Y como ya tenemos los cuadritos, pues lo único que necesitamos es dibujar 20 centímetros de cada lado. Entonces tomamos nuestra herramienta pincel y vamos a seleccionar entonces, bueno, ya tenemos seleccionada nuestra herramienta pincel, un color, vamos a seleccionar el color, pues el color negro, le damos en aceptar y vamos entonces a ver algo importante. Vamos a comenzar a pintar y vamos a darle entonces un clic al inicio y hasta ahorita nosotros hemos estado trabajando con la herramienta pincel, la cual puede hacer trazos libres, ¿sí? Podemos hacer cualquier tipo de trazo con nuestro mouse, como por ejemplo lo que estuvimos usando para pintar los paisajes. Pero ahora necesitamos líneas rectas exactas. Entonces va a ser necesario que nos coloquemos en la primera línea y después demos un clic y presionemos la tecla Shift. Si presionamos la tecla Shift, vemos que ya podemos hacer líneas rectas. Por ejemplo, esta, o esta, o esta, o esta, así. Pero estas líneas rectas siguen siendo, digamos, un tanto libres. O sea, yo puedo poner en este cuadrito, en este, etc. Si nosotros presionamos al mismo tiempo la tecla Control, vemos que ahora ya no podemos hacer estas líneas rectas en donde yo quiera, sino que tienen una separación de 15 grados. Aquí tendríamos 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75 grados y 90 grados, formando un ángulo recto. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con cuadros, triángulos, etcétera, generalmente vamos a requerir de usar ángulos de 45 grados, que serían entonces contando 15, 30, 45, ángulos de 45 grados. Ok, lo que necesitamos ahora es dibujar nuestro cuadrado, y si recordamos, el cuadrado pues tiene todos sus ángulos de 90 grados. Entonces, si aquí son 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados, y necesito que esta recta tenga también 20 cuadritos, o sea de 20 centímetros. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cuadritos. Y de igual forma vamos a contar 20 cuadritos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Todo esto sin dejar de soltar la tecla Shift y la tecla Control de nuestro teclado. Muy bien, entonces vamos a cerrar el cuadro, otros 20 cuadritos y otros 20 cuadritos. Ok, perfecto. Con esto tendremos un cuadrado de 20 por 20 centímetros exactos y vamos entonces a poder dibujar todas las figuras que están en nuestro tangram. Y vamos a comenzar con la figura de arriba, que es el triángulo superior, este triángulo amarillo, que tiene 20 centímetros, pero de altura tiene 10 centímetros. Entonces, este triángulo tiene una base de 20 centímetros y una altura de 10 centímetros. Lo cual me indica, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que tendría que llegar más o menos por acá, el alto de ese triangulito. Pero como necesito que mis trazos sean exactos, entonces nuevamente vamos al inicio del triángulo, le damos un clic, presionamos la tecla Shift y después presionamos la tecla Control. Entonces necesitamos llegar a 10 cuadritos hacia abajo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya estamos en el centro y luego hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estamos entonces en 10 cuadritos y cerramos nuestro triángulo otros 10 cuadritos. Entonces, con esto ya tenemos el triángulo principal, el triángulo superior, que tiene 20 centímetros de alto y 10 centímetros, perdón, 20 centímetros de base y 10 centímetros de altura. Lo mismo va a pasar con el triángulo de la derecha. Este triángulo verde también tiene 20 centímetros de alto y 10 de alto. Perdón, 20 de base por 10 de alto. Entonces damos clic, presionamos Shift y Control y dibujamos nuestro triángulo. ¿Ok? Con esto tendremos dibujados los primeros triángulos de acá. Y ahora vamos a dibujar el triangulito amarillo que está en la parte de abajo, el cual tiene una base de 10 centímetros por 5 de alto. Entonces, como tiene 5 de alto, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos queremos que llegue por acá. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Más o menos hasta ahí es donde debería llegar nuestro triangulito. Pero vamos haciéndolo con las líneas de GIMP. Entonces damos clic al inicio. Presionamos Shift y Control. Y podemos movernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después, nuevamente hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces llegamos hasta acá y ahí estaríamos teniendo nuestro siguiente triángulo que tiene 1, nos colocamos justo en el centro y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y después hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos. Ok, con esto entonces tenemos el triángulo inferior que tiene 10 de base por 5 de alto. Y ahora entonces vamos a poder dibujar este triangulito azul que de igual forma tiene 10 de base por 5 de alto. Entonces vemos que tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ya tiene los 10 de base, únicamente tenemos que completar la altura, que sería 1, 2, 3, 4, 5, estaríamos por acá, y si regresamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este triángulo necesitaríamos cerrarlo acá, pero de igual forma necesitamos hacerlo con los trazos exactos de GIMP para que nos salga exacto. Entonces, damos clic. Presionamos Shift y Control y podemos entonces contar 1, 2, 3, 4, 5
hacia allá, 1, 2, 3, 4, 5, y de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces ya tendremos estas figuras, el triángulo superior, el triángulo de la derecha, el triángulo amarillo y el triángulo azul, que sería el triángulo de la izquierda. Y ahora, entonces, procedemos a dibujar la siguiente figura geométrica, que es el rombo. El rombo va a tener todos sus lados 5 cuadritos. Entonces, si estamos posicionados acá, vamos a empezar a contar. Damos clic, presionamos Shift y Control, y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Luego a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5, y hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ya tendríamos entonces nuestro rombo. Y el siguiente es el triangulito verde, el cual de igual forma va a tener 10 centímetros de base por 5 centímetros de alto. Entonces, si estamos en esta línea, presionamos Shift, damos un clic, presionamos Shift y Control y podemos empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 de alto. Entonces ya tendremos este triangulito de 10 centímetros de base por 5 de alto. Y vemos que ya entonces nos quedó hecho el trapecio. El trapecio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En cada lado, 10 de base y de alto tiene 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente. Ahora, simplemente haciendo uso de nuestra herramienta bote de pintura que tenemos acá, o herramienta de relleno, seleccionamos aquí, recuerden, en esta parte vamos a poder seleccionar los colores y vamos a pintar cada uno de los cuadritos de nuestro tangram, empezando por el triángulo superior que tiene un color amarillo. Entonces seleccionamos el amarillo, le damos en aceptar, estamos en la herramienta de relleno, herramienta bote de pintura, y le damos un clic a nuestro triángulo y automáticamente se va a pintar de amarillo. Ahora en la derecha tenemos un verde, como verde pistache. Vamos a buscarlo. Por acá más o menos estaría el verde pistache. Le damos en aceptar, le damos clic y se colorea. En la parte de abajo tenemos otro triángulo amarillo, pero un amarillo más encendido. Entonces vamos a buscar un amarillo. Le damos clic en aceptar, le damos clic sobre la figura y se va a colorear de amarillo, y de esta forma vamos a pintar los siguientes elementos, que son azul, rojo, verde y azul rey. El primero entonces es el azul cielo. Vamos a seleccionar un color azul cielo. Vamos a buscarlo más o menos por ahí. Entonces fue el color azul cielo. Después tenemos el rojo. Vamos, rojo, verde y azul rey. Más o menos este verde. Y a continuación el azul fuerte. Muy bien. Bueno, este azul como que no me gustó, entonces vamos a poner un azul que se vea más bonito. A ver, por ejemplo, este. Ok, perfecto. Entonces, si nos vamos a la herramienta vista y le quitamos la opción de mostrar rejilla, vemos ahí nuestro tangram ya finalizado y ya listo para que nosotros podamos seguir dibujando líneas rectas. Recuerden que la idea de estas herramientas, o de hacer estos patrones, es que ustedes sigan practicando el uso del mouse, el uso del trazo de líneas, etc. Después, en ejercicios posteriores, vamos a aprender a hacer estas mismas figuras, pero pudiendo moverlas hacia la derecha, hacia la izquierda, etc., y que sean independientes unas de otra para poder ir generando nuestros dibujitos. Pero en esta ocasión, bueno, la idea es que dibujen ustedes este tangram. Y como actividad, ahorita a la plataforma de Classroom les voy a subir esta imagen.
y pueden seleccionar cualquiera de los elementos que aparecen acá, cualquiera de estos dibujitos. Hacen un nuevo lienzo, ponen la rejilla y como ya tenemos todos los datos de cuánto mide cada elemento, ustedes van a dibujar cualquiera de estos, el que más les agrade, y a colorearlo. Muy bien, pues eso sería todo por la clase de hoy. De todos modos, si tienen dudas o cualquier cosa, pues estoy conectado en la sesión de Google Classroom. Ahí tenemos el link para que puedan ingresar a la videoconferencia en Google Meet. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos saludamos el día de mañana. No olviden subir a la plataforma sus Tangrams y el dibujo que ustedes elijan. Y cualquier duda o comentario, ahí estoy. También pude notar en anteriores clases que algunos de ustedes tenían problemas con los colores. Recuerden, para eso también es esta práctica. En esta parte, aquí ustedes pueden irse moviendo desde tonos rojos, azules, verdes, etcétera. Y una vez que ya tengan más o menos el color que necesitan, en la parte de acá, simplemente dando un clic, podemos elegir cualquiera de estos colores y aquí se nos va poniendo cuál sería el color resultante. Simplemente le dan a aceptar y ya pueden hacer uso de la herramienta pincel o de la herramienta bote de pintura para rellenar, etcétera. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Ah, y también algunos perdían la parte esta de las propiedades de las herramientas. Cuando nosotros seleccionamos cualquiera de las herramientas, en la parte de abajo aparecen pues sus propiedades. En este caso de la herramienta pincel, pues el tamaño, la proporción, ángulo, espaciado, etcétera. Si lo llegan a perder, por ejemplo, que estén así y ya no la puedan ver, aquí tenemos cuatro iconitos. El primero de ellos dice opciones de herramienta y ahí es donde están todas las propiedades. Este es el que tendremos que utilizar. A la derecha tenemos estado del dispositivo, histórico de deshacer, que es como que el historial de todo lo que hemos estado haciendo, e imágenes, perdón. Pero siempre debemos tener activa la primera opción, opciones de herramienta. En caso de que no la puedan ver, de que la lleguen a perder o algo así, aquí en esta flechita de la derecha, ahí le dan clic, en donde dice menú opciones de herramienta. No, perdón. Abajo donde dice añadir pestaña, ahí donde dice añadir pestaña, a la derecha tienen opciones de herramienta. Simplemente le dan clic y ya la va a regresar acá. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, hagan su Tangram. Y suban entonces cualquiera de estos que más les guste y lo suben a la plataforma. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Gracias.